estamos formados, pues ahora sí que para recibir unos cuantos galones para poder nosotros trabajar. Realmente sí los hubiéramos recibido, pero siempre y cuando hubiera orden. Yo he visto en otras gasolineras que hay orden y aquí los empleados no pueden hacer nada, se sienten impotentes ante la agresión que reciben por parte de los mismos ciudadanos, porque no es culpa de ellos tampoco el hecho de que no esté este producto, ni de nosotros como mexicanos, ¿verdad? Simplemente es parte de la situación, pero en realidad sí nos afecta muchísimo porque no podemos llegar a nuestros trabajos, estamos perdiendo mucho tiempo, no comemos, no dormimos, incluso algunas veces tardamos en bañarnos durante todo el día hasta llegar a la noche. Y ¿sabes qué? Báñate y regrésate nuevamente. Es eso más que nada. ¿Cuántas horas lleva esperando para que le puedan cargar un poco de gasolina? Pues más de 48 horas. ¿Aquí se quedan a dormir? Aquí nos quedamos a dormir, sí, ya está en el carro o aquí parados. Inclemento, nos vamos turnando con los familiares, pero más que nada nos quedamos a dormir aquí porque aparte de que no tenemos la gasolina, tenemos que cuidar los bidones porque también nos los roban o nos roban las tapaderas del bidón. Sí, entonces tenemos que tener hasta cuidado con eso. Ya cuando estamos en...